Saluden a Juan. Buenos días, Juan. Buenos días. Ahí llegó Sebas. Saluda a Sebas. Sí. Ah, o Salvador. Bueno, ahí vino la otra. Martina. Hace una hora que estamos, Juan. Amor. Impagable. ¿Les gustan los barquitos? Sí. ¿Cuál les gusta más? Este se llama Doble Piso. Ah, muy bien. Te gusta, a ver, le pusimos nombre, Juan, porque parece que algunos no tienen nombre. Este está un poquito roto. No, ese grande no se toca porque tengo miedo que se caiga. Pero este sí. ¿Qué le dije yo de este barco? ¿Qué transporta este barco de un lado al otro? Madera. Transporta madera. Es un barco que transporta madera. Entonces la gente se pone acá. ¿Esa es donde iba? ¿Dónde quieren? Ahora yo los acomodo. Es un barco que transporta madera. Ese es un barco de pesca. Pero no tiene reta todavía. Con razón, porque parecía como un pez. Claro. Ese es para transportar gente. Como la gente no tiene camino, sino tiene agua, solamente está rodeado de ríos. Es que la niña llega a la otra. Voy a hacer un barco con María. ¿Vamos a trabajar juntos, Lucrecia? Sí. Bueno, él el año pasado se quedó muy entusiasmado con los barcos. Y cuando a mí me trajeron estos barquitos chiquitos de España, yo pensé enseguida en Lucrecio. Digo, a Lucrecio les van a encantar. Así que le vamos a poner, este es un barco de pesca, con red de pesca. Este es un barco, mirá, con una vela hermosa que va muy rápido porque tiene mucho viento. Y ese es un barco que tiene tres velitas que vos las podés mover. Depende si querés que el barco para allá o que el barco venga para acá. ¿Cuál de los tres preferís hacer? ¿Cuál de los tres te gusta más primero? Este. Bueno, entonces vamos a hacer, le decís a mamá que vamos a hacer un taller en casa y vamos a hacer un barco los dos juntos y te lo vas a llevar a tu casa. A tu casa nueva. ¿Está? ¿Sí? Y lo vas a poner al lado de tu camita. Y antes de dormir, vos lo mirás y te imaginás que el barquito viaja por mar.